Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer el tag del tatuaje. Tengo varios tatuajes nuevos. La verdad es que desde final de verano del año pasado quería hacer un vídeo como el que ya hice de fotos Tumblr con tatuajes, que lo dejo por las tarjetas, pero al final no se ha hecho. Así que aprovechando esta época en la que vamos a estar mucho tiempo en casa, he dicho, es un vídeo tope guay. Ya tengo en mi nueva libretita, que es preciosa, las preguntas apuntadas, así que vamos a ello sin más dilación. Primera pregunta: ¿cuántos tatuajes tienes? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11, creo. Creo que sí. ¿Cuál es tu tatuaje favorito? Estoy entre dos, pero diría irónicamente que mi tatuaje favorito es el que tengo en la nuca. Ese, si me sigues por Instagram, sí lo has visto porque subió fotos, uno de los últimos que me hice. Si solo me sigues por aquí, pues seguramente no lo habrás visto. Y si no me seguías por ningún lado, hola, soy María, encantada. Es una flor, un gladiolo, aunque los gladiolos suelen tener más flores, pero bueno, no quería recargar demasiado el tatuaje, así que es ese. Y me encanta, es que me parece precioso, súper delicado. Es que el del gatito también es precioso. ¿A qué edad te hiciste el primer tatuaje? Esto lo he tenido que corroborar porque no me acordaba, la verdad. Y fue a los 18 y me hice dos del tirón. Yo soy mucho de hacerme varios. Solo dos veces me he hecho un tatuaje, y una de ellas porque es el Simba, que es bastante hermoso y grande, y por eso solo me hice uno. ¿Siempre te han gustado los tatuajes? No recuerdo que de pequeña me hubiesen gustado como tal. Yo creo que no, que era una cosa que no era tan común, no estaba tan bien vista. Para mi gusto, los diseños de aquella época tampoco eran tan preciosos. Creo que a los 15, a los 16 años empecé a interesarme bastante. De hecho, sé perfectamente cómo era el diseño del tatuaje que me quería hacer. Quería que tuviesen cartas y que tuviesen dados. O sea, mi obsesión por los juegos de mesa lleva desde entonces. Nunca me lo llegué a hacer. Creo que ahora mismo no me haría ninguna carta. Un dado no lo sé. Por ahora no. O sea, ya me gustaban mucho los juegos de mesa en ese entonces. ¿Tienes planteado más tatuajes? La pregunta ofende. Sí, obviamente sí, ya tengo tres. Tengo tres diseños, solo uno de ellos tengo el sitio hecho como tal. El otro estoy dudando, pero sí. Es que además, como son cosas tan chiquititas las que yo pienso, porque ya me he dado cuenta que lo que a mí me gustan son tatuajes súper sencillos y súper simples. De hecho, estoy esperando, bueno, a que termine este periodo de encierro, obviamente, y a que a mi amiga le toque en un calendario que hemos hecho mensual de sorpresas, que le toque hacerse a ella el tatuaje para acompañarle y hacerme yo el mío. No tengo remedio. ¿Qué tatuaje te dolió más? Pues estaría entre dos. Sorprendentemente, la nuca no es uno de ellos. No me dolió para nada. Había momentos en los que decía, ¿pero me está tatuando o solo está la máquina funcionando en plan sin que esté en la piel? Porque no me enteraba de nada. Simba, sin duda, es el que más cansancio me generó de dolor, de decir, uff, qué ganas tengo de que termine, porque es un tatuaje más grande, es el más grande que tengo, el más potentorro, y no me haría ninguno más así. No son de mi estilo, ya me he dado cuenta, me gusta mucho Simba y me alegro de que haya sido ese porque no me hace ninguno más así. Pero el pie duele mucho, mucho, mucho. Parece que soy masoca, ¿no? A ver, el primer tatuaje que me hice fue en el dedo y me quedo sin batería. ¡Bum! Ya he vuelto. Como iba diciendo, el primer tatuaje que me hice fue el del dedo, que bueno, a ver, dolió, pero bueno. Pero es que el otro fue en el tobillo, dos patas, y ahí se me bajó la tensión. Yo soy una persona hipotensa que se desmaya muy fácilmente, y ahí sí que tuvo que parar el chaval, me tuve que tranquilizar y después seguí porque me dolía muchísimo, y al ser lo primero, que yo no estaba familiarizada con esa sensación, pues se me bajó la tensión. Y después pues me echó dos más, en vez de los tobillos, la parte de dentro, y duele mucho, y ambos son en color degradados. O sea, locura, locura. El del copo, que es otro de los últimos, ya aprovecho y enseño todos los últimos tatuajes que me he hecho, vamos. Me dolió mucho, mucho. En el otro, en el sol, Almudena, que fue la tatuadora que me lo hizo más rápido, no tardó tanto. Pero Alberto, que fue el que me hizo el copo, es una persona muy detallista que tatúa súper, súper, súper fino. Lo recomiendo mil. Su nick es @largadas. Claro, sufrí un montón. Era repasar una y otra vez la parte azul, no sé cuántas veces repasó, y aún así, y aunque yo lo he cuidado un montón, le he puesto un montón de crema, se ha borrado algunas partes porque ahí es muy difícil que la piel coja el color tan bien como en otras zonas del cuerpo, y encima el azul es muy delicado. Yo ese sé que me lo tengo que repasar. Temo mucho el repaso de ese tatuaje porque duele muchísimo. Y última pregunta: ¿te arrepientes de algún tatuaje?
Sí. Me arrepiento de un tatuaje, de hecho, este año he pensado mucho, mucho, mucho en quitármelo, pero ahora mismo no voy a dedicarle dinero a eso. O sea, me volvería a hacer el tatuaje, pero con otro diseño. El mismo tatuaje, pero como a mí me gustan, que son delicados, finos, con líneas súper... Y es este. Es la unión de dos símbolos del zodiaco, los de mis padres, y parece una letra china. No, no me gusta. Este tatuaje me costó... O sea, su precio habría sido 20 euros. De risa, pero es que encima mi amiga Esther tenía un descuento del 50%, entonces me costó 10 euros. Uy, gastaros dinero, por favor, porque es el único que me cambiaría. Porque sí que es verdad que este está gordito, pero más o menos se ha mantenido y al final el dedo suele pasar. O sea que por favor, gastaros la pasta, que es algo para toda la vida, que no pasa nada, que yo si quiero en algún momento me lo quito y no es que cada vez que lo mire lo odie. Pero sí que es verdad que lo miro y diría, pues me gustaría tener este símbolo más bonito. Voy a aprovechar porque... Hay uno de los tatuajes de los tres nuevos que me hice que no lo he enseñado porque en las preguntas no ha salido. Bueno, lo he mencionado, pero no lo he dicho como tal, y es el del gatito, que dejo aquí la imagen. Y ese también me encanta, lo tengo con Cristo, con mi amigo Cristo, lo tenemos los dos igual porque los dos tenemos gatos, nos encantan los gatos, nos encanta todo ese mundo y bueno, es algo también que nos conecta, nos encantamos el uno al otro. Y nada, pues me gusta un montón. Es el primer tatuaje que tengo con alguien. Y no creo que sea el último. Tengo ya tres personas que le he dicho que a ver cuando nos hacemos tatuajes juntos. Pero bueno, no quiero ser una pesada. Y nada, pues eso es todo. Si te ha gustado, por favor, dale like. Compártelo para que lo vea más gente, para que más gente se distraiga, para que no se aburran en sus casas y para que todos pidamos citas para cuando se restaure todo y vuelva toda la normalidad, nos hagamos tatuajes todos. Aunque ya viene el buen tiempo, ¿eh? Ya se va acercando la temporada en la que a mí no me gusta hacerme tatuajes. Que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea muy prontito.